Recuerdo que un funcionario público, político, policía, el nombre que vos quieras, tiene que dar el ejemplo. Totalmente. ¿No? No solamente porque vive con la plata de nuestros impuestos, sino porque además tiene ese rol, tiene que cumplir ese rol en la sociedad. Sí. Un policía que te habla mal a vos, que te responde mal y vos sos educado, la verdad, no está cumpliendo con su rol. Imagínate cuando un policía, Bernardo, le responde mal a alguien que tiene un cargo menor además. Es un comisario inspector, el comisario inspector Gómez. Peor todavía, porque digamos, está en lugar de jefe. Acaba de ser desplazado, me informaban recién, por un tiempo prudencial, van a estudiar la causa, en la oficina de transparencia. Pero esto ocurre en la comuna de Villa Urquiza, donde un policía, a quien felicitamos porque cumplió con su tarea, a pesar de que yo imagino que debe estar hoy con miedo, ¿qué hace? Ve un auto que tenía la patente cortada. Si hay una patente cortada y un policía lo ve, tenés que ir, por lo menos a preguntar. No puede circular. No puede circular, o por lo menos presentar la documentación. Sí. ¿Qué pasó? Policía bueno, que baja del auto, y otro policía... Bueno, el adjetivo se lo pone vos, escuchá. Caballero, ¿podría pagarme el vehículo un segundito? ¿Sabe quién soy yo? ¿Quién es usted? No. Comisario Inspector Gómez. ¿Qué tal, señor? No, por la patente, señor, por eso. Lo pararon de adelante y de atrás. Por eso, perfecto, señor. No, perfecto, no, porque vi la patente está cortada, por eso. Me parece perfecto, pero por su seguridad. Sí. Aguardamos un segundito al móvil, señor. Aguardamos un segundito al móvil. ¿Por qué? El 911. No, por un segundito, nada más, como estoy solo, por eso. No tengo el número de la jerarquía, jefe. No veo la credencial. ¿No me conoce a mí? No lo vi nunca, señor. No se lo voy a prestar, señor, hasta que no me muestre la credencial. ¿No? ¿Tiene devolución? ¿Usted de qué comisaría? Comisaría 12, señor. De la P12. Sí. Sector 4, 2, Alicia, ¿me envía el OP a lo que es media entre Rocopera y Milán? Es una falta que usted no me gane. Perfecto, señor. Yo no, sinceramente, le pido mil disculpas, no, pero no le pida disculpas. Estoy ahora, identificando como corresponde un vehículo, lo que tiene la patente. Yo le pedí, no me estoy quejando de su accionar. Sí. Lo único que le estoy diciendo, usted no tiene conocimiento. No lo reconozco por los lentes tampoco, señor. Afirmativo, camino ileso. Bueno, ¿es responsabilidad del policía en cuestión saber quién está a bordo de un auto particular? No, no, evidentemente no conoce al comisario inspector Gómez. Digo, todos tenemos que conocer al comisario inspector Gómez. Te pregunté recién, ¿quién es? Insólito. ¿Quién es? ¿A quién saludó? No, porque claro. Por ahí no estamos comiendo algo de que... Capaz que es el sargento García, de ahí no, es famoso y no... Es ahí en Regroso y nosotros nos estamos, claro, ¿viste?, equivocando. Digo, estaría muy bueno que lo pongan a Gómez a dar una charla delante de toda la nueva camada de generación de que lo que no se debe hacer. Ante una mayor jerarquía, el ejemplo tiene que ser más claro, más preciso. Y además de dar el ejemplo, me parece que le da un buen consejo en todo lo que le dice Gómez. No solamente me quedo con la crítica que hago. Sí. Es cierto que le dice, no identifique un auto estando solo. Y en eso tiene razón Gómez. Sí. Porque ahí, en vez de hablarle mal, de forma altanera, soberbio, hubiera dicho, ¿sabe qué pasa? Yo soy comisario inspector, Gómez quizá no me conoce. Esa es la manera. Se baja del auto, se identifica y lo abraza, lo agarra del hombro y le explica al policía nuevo qué está haciendo mal. Porque Gómez tiene oficio. Entonces, cuando Gómez le dice, no identifique un auto solo, está bien lo que está diciendo, porque el que está dentro puede ser un delincuente y el delincuente no tiene problema en dispararte y matar a un policía. De hecho, se va a colgar una medalla. En eso tiene razón Gómez. Pero Gómez se equivocó de actitud. El accionar fue incorrecto. Usted es comisario inspector, tiene una jerarquía. De hecho, viste que dice sobre la calle Melián, era que venía Bedia, sí, y Melián. Yo te quería preguntar algo. ¿Por qué está filmado esto?
La duda me genera. La policía de la ciudad comúnmente ante episodios tiene, no sé si viste, tiene los teléfonos donde se graban. Inclusive algunos van con cámaras. Lo cual sirve, como hace la policía de Estados Unidos. Sí. Ante cualquier episodio y para que la oficina de transparencia, en este caso, por ejemplo, conciso, pueda analizar la situación. En este caso sirvió, sí, claramente. Digo, quizás Gómez es un excelente policía, sí, pero es un pésimo ejemplo. Porque quizá como policía ha salvado vidas y no lo sabemos, pero Gómez, la actitud es incorrecta. Entonces, la próxima vez, ante un dato tan concreto que le da a este joven policía, que sabe dónde debe estar ahora, pobre, le habían dado un patrullero y estaba recorriendo la zona solo. Es cierto. No, pero va. Yo creo que va a salir fortalecido esto. ¿Quién? Claramente. El joven policía. El joven policía. Ojalá. Claramente, sí. Ojalá. Pero hizo bien su trabajo, parece a mí. Pero a vos no te pasa que cuando ves un periodista más joven, en vez de retarlo, le decís... Y lo aconsejás. ¿Sabes qué? Yo trabajo... Como te gusta, ¿no? Claro. Lo que le decís, che, vení, mirá, te ayudo con esto. Esto está mal, esto está bien. Más cuando sabés que a un policía se juega la vida en la calle. Entonces, me parece que es incorrecto. Ojalá que la Oficina de Transparencia... No, es que no estamos pidiendo que lo echen, ni mucho menos. No nos corresponde tampoco. Y este tipo de responsabilidad también que adjudicamos a Gómez acá, en este caso, también nos cabe a nosotros como siendo parte de los medios públicos, de los medios de comunicación. Me parece que, en general, hay que bajar un mensaje de que si un policía te está parando... Y correte a un costado y trata de escucharlo y fíjate qué infracción puedes estar cometiendo. Sí, pero aparte, cuando a mí me ha pasado que el policía por ahí te para y qué problema hay en identificarte, salvo que seas un delincuente. ¿Qué problema hay en identificarte? Sea funcionario público, policía, tenemos el deber como ciudadano de hacerlo. Porque aparte el policía, fíjate lo correcto y lo educado que fue. Sí. Porque tenés policías que por ahí tienen en el procedimiento también son soberbios. Pero este chico lo hace bien, de forma correcta, porque falta la mitad de la patente. La verdad es que hay que colaborar un poco más en este caso. Veremos cuál es el mensaje que le bajan al oficial Gómez. En la ciudad últimamente vienen pasando cosas raras como esta, sí, donde alguien se cree más que el resto cuando no lo es. Por suerte lo pusieron en su lugar.